Hola, soy Alfonso Weitzman y debido a sus preguntas, una de las más constantes es: Alfonso, ¿cómo me hago la cara más delgada? Entonces, para esto vamos a necesitar un corrector oscuro en crema y vamos a necesitar un pincel. También podemos utilizar los deditos. Todo lo que ustedes quieran que se vea más profundo, que se vea más pequeño, lo vamos a hacer con este corrector oscuro. Cuando nosotros apliquemos este cosmético, automáticamente se va a profundizar. Por ejemplo, nuestra modelo, que tiene carita redonda, vamos a ver cómo podemos hacer que la carita se vea más delgada. También es muy constante en sus preguntas, Alfonso, ¿cómo adelgazo la nariz? O la doble barbilla, que es como más conocida como la papadita. Vamos a aplicar este corrector oscuro. Es súper fácil. Nos vamos a poner de perfil y todo lo que ustedes quieran que se vea más profundo, vamos a aplicar este. Yo les recomiendo que tienten su carita y que se tienten un huesito que tenemos aquí. Abajo del huesito que se estén tentando, ahí es donde vamos a aplicar el corrector oscuro. Lo que yo recomiendo es que nazca el corrector oscuro de la parte alta de tu oreja y lo vamos a dirigir hacia la comisura de tus labios. De manera, cuando ustedes estén revisando frente al espejo, cuando lo estén aplicando, no debe de pasar de la pupila de tu ojo. Ahora viene una segunda parte que es cómo difuminarlo. Podemos ayudarnos con un látex, con una esponja, que es súper fácil encontrarlas, o lo podemos difuminar con la yema de los dedos. Lo importante es que solo se vea una sombra, que no se vea dónde empieza o dónde termina el producto. Evidentemente se tiene que ver un efecto, una sombra, pero si se ve el producto es un grave error. Cuando tenemos carita redonda, también es importante sombrear como una media luna los nacimientos del cabello. Esto nos va a ayudar a que la carita se vea más ovalada, más alargada. Y bueno, la corrección de la nariz, importantísima. Cuando tu nariz sea larga, lo que vamos a corregir es la punta. Cuando la nariz sea ancha, lo que vamos a hacer es sombrear o corregir la aleta de la nariz. Ponemos el corrector y acuérdate difuminarlo y sombrear de manera natural para lograr que se vea una diferencia, pero que la gente la engañes un poquito, que te pregunten qué te hiciste, por qué te ves tan bien, etc. Pero que no sea evidente lo que estamos logrando. Te voy a recomendar que en el día las correcciones oscuras sean muy sutiles, porque la luz natural las hace muy evidentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el día, hacer las correcciones de una manera sutil y revisarnos y obviamente hacer estas correcciones con luz natural para que veas perfectamente el resultado. Cuando ya están las correcciones, fíjate cómo esta mitad del rostro se ve más profundo, se ve más delgado. Cuando ya tenemos las correcciones oscuras, no te olvides de sellar con un polvo suelto las correcciones. Si no sellamos la corrección, puede durar a lo mejor 2 o 3 horas, pero si aplicamos polvo suelto, estamos sellando el trabajo y las correcciones quedan 24 horas en el rostro, o sea que puedes estar perfecta todo el día. Bueno, terminamos el tutorial de corrector oscuro. Fíjate, con un corrector tan facilito, cómo puedes cambiar la estructura de tu rostro. Te invito a que lo realices y que me cuentes cómo te va. Nos vemos en el siguiente tutorial. Los estoy leyendo a todos y en el próximo tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Desde el canal.
Weitzman, les mando un beso.